como siete hermanos que hoy van a ser ordenados diáconos. Fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ayudarán a su obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, mostrándose servidores de todos. Como ministros del altar, proclamarán el Evangelio, prepararán el sacrificio y repartirán a los fieles el cuerpo y la sangre del Señor. Además, enviados por el obispo, exhortarán tanto a los fieles como a los infieles, enseñándoles la doctrina santa. Presidirán las oraciones, administrarán el bautismo, asistirán y bendecirán el matrimonio, llevarán el diálogo a los moribundos y presidirán los ritos especiales. Este es el ministerio que les corresponde como diáconos de la Iglesia de Jesús. Consagrados por la imposición de manos que ha sido heredado de los apóstoles y vinculados al servicio del altar, ejercerán el ministerio de la caridad en nombre de su obispo. Con el auxilio de Dios, deben trabajar de tal modo que se reconozca en ellos a los verdaderos discípulos y a aquel que no vino a ser servido, sino a servir. A lo largo de la historia de la Iglesia, estos son los tres grados del orden sacerdotal. Desde el principio, el obispo, sucesor de los apóstoles, el presbítero, colaborador del orden episcopal, y los diáconos al servicio de la pastoral de los